En los últimos meses, estos dos SUV han dado mucho de qué hablar en nuestro país. Dos modelos que previamente hemos tenido la oportunidad de probar a fondo y reseñarlos en nuestro canal. Se trata de la Chevrolet Blazer RS, uno de los lanzamientos más esperados del año, y la Forage ST, la primera camioneta de la división Ford Performance. Ambos con un enfoque deportivo y la versatilidad de un SUV familiar, pero cada uno presenta soluciones diferentes del mismo concepto. Ahora decidimos compararlos para ver en qué sobresalen y también evidenciar sus semejanzas y diferencias. Así, la tradicional rivalidad Chevy vs Ford ahora también se extiende al campo de los crossovers familiares medianos. ¿Cuál llama más la atención? Es innegable que la Edge ST luce muy bien con su carrocería body color, rines bitono de 20 pulgadas y sutiles detalles deportivos, pero su silueta es más conocida. En cambio, la Blazer RS es un producto completamente nuevo y su estampa es más agresiva, gracias al acabado bitono, los rines que también son de 20 pulgadas y un frontal inspirado en el famoso Camaro. Ambas ruedan con llantas de un perfil relativamente bajo, en medida 235-55 para la Blazer y 245-50 para la Ford. ¿Y los accesorios exteriores? Las dos tienen elementos en la carrocería que las hacen ver más deportivas, como stops LED, molduras que simulan un difusor en el bumper trasero y doble salida de escape, pero los faros delanteros de la Edge ST son bi-LED. Mientras que en la Blazer RS tenemos luces HID para las funciones principales y luz diurna LED. Ambas camionetas presentan pequeñas exploradoras, emblemas diferenciales en el frontal y parrillas con forma de panal de ave. ¿Cuál interior es más deportivo? La Edge ST nos recibe con unos asientos que brindan mejor sujeción, pedales metálicos y apliques con textura de fibra de carbono. Aunque su diseño general no es tan llamativo, pues ya se nota un poco viejo. Por otro lado, toda la cabina de la Blazer RS está inspirada en el Camaro, e incluso el aspecto de la consola central es muy similar al del modelo deportivo, y hay varios detalles de color rojo. Los terminados y materiales son muy similares en ambas camionetas y transmiten buena calidad, pero el interior de la Chevrolet luce más moderno. ¿Cómo es el entorno del conductor? En la Edge ST encontramos un par de displays digitales con un medidor central, mientras que la Blazer RS tiene una pantalla digital de 8 pulgadas y algunos medidores análogos en los costados. En las dos camionetas encontramos regulaciones eléctricas para la silla y el timón, junto con memorias y la opción de calefacción ventilación para el asiento. Los tapizados son de cuero gamuza en la Ford y de cuero con costuras rojas en la Chevrolet. ¿Cuál ofrece mejor conectividad? Las interfaces multimedia de ambos carros son bastante conocidas, pues se trata de la Sync 3 en la Edge ST y MyLink en la Blazer RS, ambas sobre pantallas de 8 pulgadas con sincronización Apple CarPlay y Android Auto, así como cargador inalámbrico de celulares. Ambas son fáciles de usar, pero nos gusta más la resolución de la pantalla de la Blazer, y un detalle destacable es que también se ofrece con un puerto USB tipo C. ¿Hay buen equipamiento en confort y seguridad? Ambos modelos son muy similares en este aspecto y vienen muy bien equipados en relación a su precio. Destaca en la Edge ST los 8 airbags y un sonido B&O de 12 parlantes, mientras que la Blazer RS viene con cámaras de visión 360 grados y el retrovisor central con la función de cámara de visión posterior. También cuentan con una importante cantidad de asistencias a la conducción, que ya hemos reseñado en detalle y podrán ver en los videos de nuestro canal. ¿Son camionetas cómodas atrás? Las dos ofrecen una notable amplitud interior para 4 o 5 personas, aunque en la Edge ST pueden ir más cómodas en la silla trasera, ya que hay un poco más de espacio y tiene tercer apoyacabezas, el cual no está presente en la Blazer. Por su parte, la Chevrolet se destaca por tener los botones de la calefacción de las sillas en las puertas y ofrecer más puertos USB. Los techos panorámicos brindan más iluminación, y algo a mejorar es la falta de controles de aire acondicionado, pues solamente vienen equipadas con climatizador Bison. Y en términos de practicidad, ambas tienen un amplio baúl, y da la impresión que de la Blazer RS es más espacioso, y además ofrece un ingenioso separador de carga,
mientras que la HST se pueden plegar los asientos traseros de forma automática. Ambas vienen con la función de manos libres para el portón eléctrico, pero la Blazer proyecta el logo de la marca sobre el suelo, con el fin de ubicar más fácil el sensor que desbloquea la puerta posterior. Ford declara una capacidad de 602 litros y Chevrolet de 864 litros, pero no son cifras comparables al ser medidas bajo estándares diferentes. ¿Es mejor la Edge con turbo o la Blazer de alta cilindrada? Bajo el capó de ambas camionetas encontramos motores V6. Chevrolet apela a la fórmula clásica de un motor aspirado de 3,6 litros con 308 caballos de potencia y 365 Nm de torque, mientras que Ford recurre a la tecnología EcoBoost y agrega dos turbos para que su motor de 2,7 litros entregue 335 caballos de potencia y 515 Nm de torque. En el papel, la Edge ST es superior, pero en la práctica son más parejas de lo que parece. Ambas vienen con cajas automáticas, de 8 cambios en la Ford y de 9 velocidades en la Chevrolet. ¿Entonces la Edge ST es más rápida que la Blazer RS? Seguramente al medir tiempos de aceleración y demás, la Edge ST podría ganarle por unas milésimas a la Blazer RS y seguro arrancará con más rapidez. Pero la sensación detrás del timón tras unos metros es que la Chevrolet empuja casi tan fuerte como la Ford, y eso se debe a que es menos pesada y que su caja de 9 cambios trabaja con más fluidez. Claramente, el empuje del turbo y el mayor torque de la Ford la favorece, pero la Chevrolet es más progresiva en su aceleración y sus escapes tienen un sonido más deportivo, pues no es artificial como en la Edge. ¿Y para ser tan grandes, si ofrecen buen manejo? La Blazer RS tiene una respuesta ágil y transmite confianza cuando se rueda con rapidez, pero las mejoras efectuadas en la Edge ST hacen que se sienta más precisa en las curvas y controla mejor los balanceos de la carrocería, pero peca por ser más rígida sobre superficies irregulares. La sensación de frenado y agarre es muy similar, aunque las ayudas electrónicas de la Ford son un poco más permisivas. En general, todo ha sido pensado para que puedan rodar más rápido de lo que uno esperaría, pero dado su peso y tamaño, es mejor anticipar cualquier maniobra. ¿Cuál de las dos es la más recomendable? Bajo nuestro criterio, la Blazer RS les gustará más a los que buscan un diseño más agresivo y el confort típico del carro americano, pero podría ofrecer mejor visibilidad y le hacen falta las levas de cambio en el volante. Por su parte, la Edge ST resulta ideal para los que gustan de una sensación de manejo más deportiva y un interior más espacioso. Sin embargo, su diseño interior ya muestra algo de antigüedad y le hacen falta algunos gadgets tecnológicos. En ambos casos tenemos un completo equipamiento y un desempeño más que satisfactorio. Sin embargo, al presionar el acelerador más de la cuenta, tienden a registrar consumos de gasolina muy elevados, en el orden de los 22 km por galón. Las dos tienen una favorable relación precio-producto, si se compara con rivales como Jeep Grand Cherokee o Nissan Murano, e incluso con las SUV premium compactas. Al ser importada de México, la Blazer RS queda sin aranceles y se vende actualmente a un precio de 139.900.000 pesos, mientras que la Edge ST llega desde Canadá y actualmente cuesta 159.990.000 pesos. A la larga, la Blazer RS y la Edge ST nos parecieron más similares de lo que suponíamos, pues con un buen equilibrio entre confort y desempeño, se convierten en una tentadora alternativa frente a camionetas que cuestan casi el doble y apenas ofrecen cualidades similares. Son dos opciones muy interesantes, donde la versatilidad se combina con una dosis de deportividad y en la que al final prevalecerá más el gusto por una marca o un modelo. Nos gustaría saber cuál es su preferida, la Chevrolet o la Ford. Déjenos sus comentarios al final de este video y si les gustó este versus, no olviden apoyarnos con su like y activar las notificaciones de nuestro canal.